Hola a todos los chicos, chicas, papás, mamás, abuelos y toda la familia. Bienvenidos a Notichicos, el programa para chicos y chicas producido por Funglode y Telesistema. Gracias por acompañarnos cada semana. Puedes ver nuestro programa todos los sábados a las 10 de la mañana por aquí, por Telesistema Canal 11. Y si te lo pierdes, puedes ver la repetición los domingos a las 9 de la mañana por Coral 39. Encuentra toda la información sobre nosotros y adelanto de lo que verás en cada programa en las redes sociales. Estamos como Notichicos RD en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En nuestro programa de hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que fue esta semana. Conoceremos al Jinkayú, que habita en el Zoológico Nacional. Disfrutaremos de la obra de teatro El Viaje de Cristian con los chicos del Colegio Logos. Visitaremos la Feria Empresarial de los Estudiantes del Politécnico Hermanas Mirabal. Les tenemos las mejores imágenes de la competencia en el Festival Intercolegial Deportivo 2023 del INEFI y mucho más. No se muevan de sus televisores, vamos con nuestros titulares. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se conmemora el 12 de junio. En Yo Opino, los chicos y chicas nos cuentan por qué los niños no deben dedicarse a trabajar. Descubriremos al hermoso Jinkayú en el zoológico. Continuaremos el recorrido por el Parque Temático de Energía Renovable. Vamos a una obra de teatro llamada El Viaje de Cristian. Estuvimos en el Festival Intercolegial Deportivo INEFI. Participaremos en la Feria Empresarial Poliermi. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. El 12 de junio de cada año se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de llamar la atención sobre los casos de abuso por trabajo infantil que aún existen en muchos países del mundo. Te contaremos más sobre este tema en la nota. Después los Notichicos nos cuentan por qué los niños no deben dedicarse a trabajar. Veamos sus opiniones. Luego continuamos nuestra visita por el zoológico. Conoceremos al Jinkayú, unos adorables mamíferos que tienen la cola casi tan larga como su propio cuerpo. ¿Te lo imaginas? ¡Vamos a verlos! El 12 de junio de cada año se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo es concientizar y denunciar el hecho de que exista trabajo infantil en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, a la salud y a una vida plena que les permita su desarrollo y bienestar integral. Muchos niños en todo el mundo participan en diferentes trabajos pagos y otros en los que no reciben pago, que no son perjudiciales para ellos. No obstante, se consideran niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. La principal razón por la que estos niños y jóvenes deben trabajar es que necesitan ayudar a sus padres a conseguir dinero para sostener a su familia. Esto sucede con mucha frecuencia en aquellos países en que hay mucha pobreza. En los países menos avanzados, uno de cada cuatro niños que tiene entre 5 y 17 años de edad realizan trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo. África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil como por el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil. Tiene 72 millones de niños en esta situación. Además, Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar, con 62 millones de niños en esta situación.
Las regiones de África, Asia y el Pacífico juntas alcanzan la cifra de casi 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil. La población restante se divide entre las Américas con 11 millones, Europa y Asia Central con 6 millones y los Estados Árabes con 1 millón. Algunos de los trabajos infantiles prohibidos más comunes en la sociedad son la esclavitud, la trata de personas, los servicios domésticos y otras formas de trabajo forzoso. Según estudios de UNICEF, se considera que más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a trabajar, y casi 8 millones de ellos desempeñan trabajos domésticos, siendo niñas en su mayoría. Es responsabilidad de la sociedad ayudar a eliminar el trabajo infantil con acciones como la erradicación de la pobreza, para que los niños y niñas no se vean obligados a trabajar para ayudar a sus familias y de esa forma deban abandonar sus estudios. Impulsar el acceso a la educación de calidad, de forma que se cumpla el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la educación. Dar empleo de calidad a los padres y madres responsables de los niños y niñas, para que puedan hacerse cargo de sus hijos e hijas y esos puedan acudir a la escuela. Eliminar las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Es trabajo de los gobiernos proteger los derechos de la infancia y generar conciencia en la población sobre este problema. Unámonos a la lucha contra el trabajo infantil. Yo opino que los niños no deben trabajar porque interfiere en la educación y además de que incumple los derechos del niño. Los niños no deberían de trabajar ya que estas le afecta a su desarrollo físico y emocionalmente, las cuales le hacen llegar enfermedades crónicas, dolores de cabeza, entre otras cosas, y ya que le quita tiempo de algunas actividades que pueden realizar, ya sea una buena educación o realizar algún juego, ya sea voleibol, basquetbol, entre otras cosas. En esta época los jóvenes ni los niños deberían trabajar. Deberían estar en su tiempo de diversión y teniendo la mejor educación en esta época. Los niños no deben trabajar ya que ellos están en una edad de adquirir conocimientos en sus estudios, ya que de ahí ellos adquieren conocimiento para poder trabajar en una edad adecuada. Los niños no deberían de trabajar porque dejan de recibir atención, afecto y cuidado apropiado. Hola a todos, estamos nuevamente en el Zoológico Nacional con Luis Freites y esta vez para hablar sobre el quincayú. Hola Luis, ¿cómo está? Hola, muy bien. Me alegro. Cuéntenos, ¿qué raza es el quincayú? El quincayú es una especie de mamífero que vive en las selvas tropicales y neotropicales que van desde México hasta México, Centroamérica y Sudamérica. Vive en parches de bosque, de sotobosque, de bosque seco, tiene varios ambientes en los que puede vivir. Es un animal nocturno. Se alimenta de frutas, flores, savia y néctares también. Tiene una lengua bastante larga que está especializada para hurgar en lo profundo de las flores, para buscar el néctar. Hace una gran labor de polinización de esas flores que él visita porque va de una flor a otra, entonces en los pelos lleva el polen y allí hace que estos árboles tengan más frutas, fructifiquen mejor. Y son nocturnos, o sea que se mueven en lo oscuro de la noche, básicamente. Muy difícil que se vean en tierra porque en tierra están los jaguares y otros predadores que ellos tienen que evitar. ¿Y son agresivos? No, es un animal sumamente tímido y que tiene una conducta de escape terrible. Cualquier ruido, cualquier cosa hace que se asusten y salen huyendo y se van a una oquedad, a una cavidad de un tronco por ahí, donde regularmente viven. ¿Y cuántos quincayús tienen? Tenemos una pareja de quincayús acá ahora. ¿Y tienen nombre? No tienen nombre todavía. Vamos a preparar un concurso para que el público le ponga nombre a los quincayús. ¿Y están en peligro de extinción? El quincayú no está realmente en peligro de extinción, pero sí sus poblaciones se han visto afectadas, ¿no?, sensiblemente por la pérdida del hábitat, que es la principal causa de que cualquier población tienda a la baja. Y también por el uso de pesticidas en los cultivos, en los campos de cultivo, donde era bosque, se cortan un bosque y hacen un cultivo, entonces la brisa lleva pesticida o abono orgánico también, o abonos químicos que riegan en avionetas cuando
fumigan los cultivos y todo eso, y entonces ahí eso afecta muchísimo a las poblaciones de quincallú y de cualquier otro animal. ¿Y se puede tener como mascota? No se recomienda el quincallú como mascota porque es un animal sumamente tímido y a la vez también es nocturno, o sea que tú tendrías que hacerte un murciélago para disfrutar de la exhibición del quincallú, para verlo activo. ¿Y cómo consiguieron a la pareja de quincallú? Los zoológicos conseguimos los animales a través de intercambio, que es como se llama. Enviamos animales que tenemos en demasía o en exceso a otros zoológicos y ellos nos cambian esos animales por lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo tiene sus bebés? El quincallú puede tener uno o dos bebés al año. ¿Y cuánto tiempo pueden vivir? El quincallú no vive mucho tiempo. El quincallú tiene una vida promedio de unos 18 o 20 años por ahí. Si todo le va bien, si no, la selva sabe que le cobra porque es un poco difícil el hábitat donde vive. Muchas gracias, Luis Freites, por la entrevista. Nos encantó. Ok, buenas. Hasta la próxima. Bye. Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. Es algo muy bien escondido. Lo saben solo mis amigos. Yo sé que quieres saberlo, pero si te lo digo, deja de serlo. ¿Qué es? Continuamos el recorrido por el parque temático de energía renovable. Y allí conoceremos la Smart Flower, un equipo de metal con forma de girasol, que produce y almacena energía solar. ¡Qué interesante! Después disfrutaremos del viaje de Christian, una obra cristiana inspirada en la novela El progreso del peregrino, que fue preparada por los estudiantes del Colegio Cristiano Logos. ¡Acompáñanos! Pues bien, mira, ahora vamos a pasar a la flor inteligente, que también se trata de paneles solares, pero tienen una dinámica muy novedosa, una tecnología muy avanzada, y tienen forma de pétalos de flor de girasol. Bien, Sofi, pues como te venía explicando, aquí estamos frente a la flor inteligente, Smart Flower, el término un poquito más moderno que se utiliza. Es un dispositivo de generación fotovoltaica también, pero tiene capacidades autónomas que la hacen especial, una tecnología avanzadísima, en donde ella tiene la capacidad de perseguir la luz solar durante todo el día. Al salir el sol, ella despliega los pétalos frente al punto de salida del sol y va girando, persiguiendo la luz solar para aprovechar mejor la captación de luz y tener una mejor generación de energía. Tiene capacidades autónomas muy específicas, como son de autolimpieza, repliega los pétalos al final del día, tiene procesos de autoventilación para mantener sus equipos en niveles de temperatura óptimos, y de hecho también tiene capacidad de giro en tres ejes, por eso puede girar hacia adelante y atrás, hacia los lados o en una circunferencia de 360 grados. ¿Y por qué ahora mismo la flor inteligente está quieta? La ves quieta porque para percibir el movimiento giratorio que tiene, tienes que estar muy pendiente porque en realidad es un equipo que está programado para que el giro sea así. ¿Por qué? Porque es como igual que la Tierra, no lo percibimos, pero vamos girando. ¿Y podemos tener una flor inteligente en nuestra casa? Claro que sí. Es un dispositivo que está en el mercado, no se vende en el país, pero en el extranjero los fabricantes, Estados Unidos y algunos países de Europa, usted la ordena y se la instalan en su casa, la fabrican a su medida y la instalan en su casa. Pero tiene una capacidad de generación, como te decía, doméstica, es un modelo doméstico y probablemente sea suficiente para una casa de un consumo promedio. ¿Y cuántas flores inteligentes hay en el país? No, en el país actualmente solo contamos con este modelo, no tenemos otra. Y en países de la zona del Caribe tampoco. En América del Sur hay en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista y por toda esa información tan importante. Estamos siempre a la orden y bienvenidos de nuevo al parque. ¡Hasta la próxima! Buenas noches, chicos. Yo soy Daniel Vargas y estoy en el Colegio Cristiano Logos. Venimos a mostrarle la obra del viaje de Cristian. ¡Ay, sí, manita! ¿Y cómo está Cristian? ¡Ah!
viene hoy? Bienvenidos a Villa Capilla. Yo soy evangelista. Ustedes deben ser Cristian y Esperanza. Ay, no, no, no. Por ahí está el pie. Pero veníme acá, canta ya. Vámonos por aquí, por aquí. El viaje de Cristian es una obra cristiana que cuenta la historia de un joven que se llama Cristian que ha perdido a su abuelo. Este joven pasa por un viaje en un sueño, aunque él al inicio no lo sabe, en el cual pasa muchas pruebas y durante esa travesía conoce amigos y gente que lo van a ayudar a pasar esas pruebas. El personaje que hago en esta obra se llama Enrique, soy un ángel, o mejor dicho, como se llama en esta obra, un resplandeciente, y yo soy uno de los principales ayudantes de Cristian. Yo me encargo de ayudarlos en la prueba y todo lo que él necesite. Bueno, esta obra de verdad fue algo muy fascinante, aprendí muchísimo, aunque al inicio estaba nervioso cuando subí allá arriba. Ahora ya, después de todo lo que pasó y ver cómo el recibimiento de la gente, cómo nos aplaudieron y lo mucho que les gustó, estoy más tranquilo y ya. Me gustó mucho y disfruté muchísimo, la verdad. Yo represento el egoísta. Ese egoísta, él es muy vanidoso y él es muy miedo de quitar su cosa. Y yo represento el portero, quien es generoso, pero un traición. Sin embargo, le gusta hacer una risa malvada. El pantano es desaliento. ¿Dónde rayos es que estamos? Esto cada vez se está poniendo más extraño. Bueno, está bien. Vamos a ver cuál es el camino entre ellos. El propósito de esta obra es enseñar cómo los estudiantes, enseñar el talento de los estudiantes de ser logos, en especial de la electiva de teatro. Queremos traerle esta obra para que el público pueda disfrutar, igual que nosotros disfrutamos haciendo esta obra para ustedes. Lo que más me gustó de esta obra fue el poder experimentar todos estos personajes que yo tengo. Yo tengo que hacer 3 personajes en esta obra y me gustó descubrir su identidad y sus personalidades. Estaré representando la fe y es ilógico porque aunque todos piensan que está en duda, realmente sí, y a lo largo de esta obra lo estarán viendo, porque aunque siempre creo y trato de animar a Cristian, yo también tengo dudas en si Dios está ahí. Yo soy Cristian, mi papel se trata de un niño que tras la muerte de su abuelo perdió la fe en Dios, entonces ya no creía en Dios porque como él oró para que Dios salvara a su abuelo, al final no lo salvó y él quedó con ese odio y rencor en sí que dejó de creer en Dios. Entonces, tras eso, él de camino al colegio le pasó sucesos que entró en un mundo como un sueño, que ahí hay muchas aventuras que él tiene que pasar y todo eso mediante la fe, que eso lo hace volver a creer en Dios. Colóquense la coraza de la justicia. Cíñanse del casco de la salvación. Esta obra, El viaje de Cristian, es una adaptación del Progreso del Peregrino para niños, para hacerlo más entretenido, para los niños, más entendible, pero también mucho más divertido, tanto para las personas que lo van a ver como para nosotros que lo estamos actuando. Toda la escenografía que pueden ver en el escenario fue hecha por estudiantes del colegio, realmente está preciosa, muy bonita y va de acuerdo con la historia, hay bosques y todo ese tipo de cosas, hay lagos y realmente está muy divertida para los niños. Yo hago el papel de un resplandeciente que junto con mi amigo Enrique, nosotros nos encargamos de ayudar a Cristian y Esperanza, que son los personajes principales, en cualquier situación difícil que se encuentren. Muchas gracias, Notichicos, espero que puedan disfrutar del viaje de Cristian, una obra presentada por los estudiantes del Colegio Cristiano Logos. Adiós. Es algo muy bien escondido. Lo saben solo mis amigos. Yo sé que quieres saberlo, pero si te lo digo, deja de serlo. ¿Qué es? ¿Quieres una pista? Seguro te han contado alguno. Música.
estuvimos en el Festival Intercolegial Deportivo de INEFI, una competencia deportiva en la que participan diferentes colegios en varias disciplinas deportivas, como fútbol, voleibol y baloncesto. Luego nos vamos a la Feria Empresarial del Politécnico Hermanas Mirabal, en Los Girasoles, donde los estudiantes crearon sus propias empresas para demostrar sus conocimientos en formación empresarial. ¡Vamos a visitarlos! Hola Noti chicos, yo soy Oasis y estoy en el Festival Intercolegial Deportivo 2023. El Festival Intercolegial es un evento deportivo que tiene como objetivo promover el deporte entre los estudiantes del país. Los colegios que están participando son Santa Clara, Cafán, Santa Teresa, entre otros. Yo soy parte del equipo de voleibol del Colegio Santa Clara. Honestamente me sentí muy entusiasmada de tener esta oportunidad de poder jugar y competir contra otros colegios. En el Festival Deportivo Intercolegial estaremos recibiendo medallas y la verdad creo que eso es algo que nos entusiasma más a los deportistas para querer venir y participar. Me he sentido muy bien en este juego, la verdad. Mis compañeros han hecho un buen trabajo. El equipo contrario ha sido un poco forzoso, pero todavía estamos jugando para conseguir esta victoria el día de hoy. Estamos luchando contra el Colegio Serafín. La verdad es un equipo muy bueno, el cual le tengo mucho respeto y estamos intentando de ganar. Estamos luchando por la victoria. Es un equipo muy reñido, la verdad. Gracias INEFI por darnos este festival y darnos la oportunidad de jugar. Y gracias a Notichicos por estar aquí con nosotros. Adiós. Hola Notichicos, mi nombre es Leandro Beltré Mateo. Estamos hoy en día en el Politécnico Hermanas Mirabal en lo que es la Feria Empresarial. La Feria Empresarial, aparte de ser un proyecto de aula, también es un proyecto en el cual los estudiantes tenemos la capacidad tanto de desempeñarnos y ver las capacidades que poseemos, así como brindar nuevas ideas, ya sea de empresas futuras o de algunas empresas que podíamos llevar a cabo. En esta feria, en este día, podemos encontrar lo que son empresas sobre repostería, empresas sobre cosméticos, empresas sobre viajes y empresas sobre limpieza. Mi empresa es una empresa de cosmética, la cual le enfocamos en la creación de jabones y productos artesanales para el cuidado de la piel y para el mejor cuidado de cada una de las personas que adquieren nuestros productos. Nuestros productos están 100% hechos de origen natural y estos nos han llevado tanto a crear y ver nuevas ideas como también a mejorar nuestras capacidades. Mi empresa está titulada como Germes, que significa extinción de gérmenes. Durante todo este proyecto, nuestra misión principal ha sido nosotros poder innovar y crear productos de alta calidad de limpieza, sin dejar de pensar en el consumidor y también en el medio ambiente. Durante todo ese trayecto, nuestra feria de empresa, me he sentido bastante bien, porque es una actividad que implica el trabajo en equipo y la creatividad. Bueno, entre los departamentos que se encuentran en las empresas de esta feria, se encuentran el Departamento de Recursos Humanos, que se encarga de la contratación de personal, el Departamento de Producción, el cual produce los productos, el Departamento de Marketing, el cual promociona los productos, el Departamento de Ventas, que se encarga de venderlos, el Departamento Financiero, que se encarga de la contabilidad y el manejo del dinero, y está la gerencia central, que es la que se encarga de gestionar todos los departamentos. Esta feria empresarial me ayudará a, en lugar de buscar oportunidades, crearlas, es decir, a crear mis propios negocios, crear mis propias empresas, con el objetivo de ampliar el mercado laboral del país y así que nuestra sociedad avance y así podamos convertirnos en un país próspero y un país de calidad. Gracias, Notichicos, por haber recorrido en este maravilloso mundo de la Feria Empresarial 2022-2023. Es un placer que hayan visitado nuestro Politécnico Hermanas Mirabal. ¡Gradiós! Es hora de la respuesta a nuestro noticiacertijo de hoy.
es algo muy bien escondido. Lo saben solo mis amigos. Yo sé que quieres saberlo, pero si te lo digo, deja de serlo. ¿Qué es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡Un secreto! ¿Lo descubriste? ¡Súper! Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. Si te perdiste el capítulo o quieres verlo de nuevo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Notichicos RD. Allí podrás encontrar todos los programas y notas de Notichicos. Como todos saben, ya inició la temporada ciclónica. Esto quiere decir que pueden venir vaguadas y lluvias fuertes que generan inundaciones. Debemos estar atentos a las alertas y seguir las recomendaciones de las autoridades, por si debemos quedarnos en casa o evacuar hacia lugares seguros que no se inunden. Pidan a sus papás que vean las noticias y que sigan las cuentas en redes sociales del COE RD y de la Defensa Civil. Nosotros también podemos ayudar a prevenir riesgos y a proteger a nuestras familias. Durante la semana presentaremos en nuestras redes sociales avances del siguiente capítulo. Estamos como Notichicos RD en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Los queremos mucho. Un beso a todos. Bye, bye.